de musical. Formel siempre decía, siempre lo decía, que si alguien podía hacer una agrupación, una orquesta, dentro de los que componíamos la orquesta, la guambada, era yo. Pero que él prefería que estuviera a su lado. Yo también, pero bueno, llegó un momento de que... Y eso fue un hecho que realmente... Vaya, después hubo su... Siempre hay una fricción cuando hay una separación. Sí. Pero la relación se volvió, la relación continuó de una forma extraordinaria. Qué bueno, qué bueno. Hay muchos especialistas, Pupi, que aseguran que los que son, tienen una sonoridad distintiva y que lo caracteriza más bien esa fusión de géneros musicales con la inclusión de varios formatos y varios instrumentales. ¿Cuál cree usted que sea la peculiaridad de esta orquesta suya de los que son? Bueno, yo realmente traté por todos los medios de no tener... sucedía que en los bambán estaban los arreglos que yo hacía y la música de Formel bien definida y que eran dos cosas distintas. Pero todo eso estaba fusionado en un solo nombre, los bambán. Y entonces yo traté de, cuando salí de, cuando hice los que son, traté de independizarme, como dije anteriormente, en la instrumentación. Y tratar de marcar una diferencia también. Para que también, sí, para que también el público no... No asociara tanto. No asociara y dijera de que estábamos imitando a los bambán. También como tuve participación en el songo, hicimos una fusión, un mantú entre Juan y yo, con la unión de Changuito por otra parte, que fue una de las cosas que también caracterizó el songo. Y eso pues yo traté de que lo que había aportado, pues que estuvieran en la orquesta, pero que no hubiera confusión. Y sucedió que no la hubo. Pupi, en agosto de 2021 fue el lanzamiento de su última producción, discográfica, que se tituló Repercusión. Y fue bajo el sello EGREM. Así que este disco tiene también unas peculiaridades. Sí, sucede que le puse Repercusión porque quería destacar un poco el trabajo de la percusión. Hay excelentes percusionistas, porque Cuba es un país de percusionistas excelentemente, básicamente. Y yo quería destacar un poco el trabajo de la percusión dentro de la agrupación. ¿Por qué razón? Porque siempre los que se destacan en las agrupaciones son los cantantes. En la agrupación de música bailable, los cantantes son los que se destacan. Es la imagen de la orquesta. Es la imagen, la portada de la orquesta. La portada. Pero sucede que yo, que en la orquesta hay, como lo hay en muchas agrupaciones, excelentes percusionistas, y por eso puse Repercusión. Y el disco termina con un solo de batería de Robert Virrey de Bombón, uno de los fundadores que queda en la orquesta. Y quise destacar a que la percusión tuviera un reconocimiento. De manera como se reconoce al cantante, como se reconoce al director de la orquesta, porque nosotros tenemos excelentes percusionistas y sin la percusión no hay música bailable. No, eso marca el ritmo. Puedes poner a un cantante a cantar ahí solo y nadie baila, pero pones a uno a tocar tumbadora y la gente enseguida sale al bailando. Momento. Repercusión es el título de la más reciente producción discográfica de Pupi y los que son. El fonograma contó con el apoyo del sello musical EGREM y es un sentido homenaje al 20 aniversario de la orquesta y a la percusión en Cuba. El álbum cuenta con 11 temas, entre los que se encuentran Pon Atención, Solo es tú y yo, Vale todo, Yo soy así, Cuando sea feliz, Abusadora, entre otros. La producción musical estuvo a cargo de Michael García, Roel Vizreyes y César Pupi Pedroso. Pupi y los que son constituyen una de las más importantes orquestas de la música cubana. Mérito ganado con trabajo, esfuerzo, talento y el don para cautivar al público cubano y foráneo. Evelyn Leiva Romero, Más que dos. Yo
Yo quisiera conversar esta vez sobre un evento muy importante que tuvo lugar por primera vez en mayo del año pasado y fue la primera edición del Festival del Son, el 8 de mayo, que fue declarado Día del Son en Cuba. En Cuba. Que fue una idea de varios de ustedes, propiciado por Adalberto. Esencialmente una idea que venía gestando desde hacía mucho tiempo el maestro Adalberto Álvarez. Sí. Es otro personaje dentro de la música bailable cubana, un defensor del son desde todos los puntos de vista. Caso parecido desde el punto de vista, se crió también dentro de ese ambiente. Adalberto siempre fue un... Y el día 8 de mayo es el nasalicio de Miguel Matamoros, sí, y de Miguelito Cuní. Y se escogió ese día precisamente para eso. Uno nació en Oriente y otro en el Occidente. Y yo creo que eso es una de las cosas, de las mejores cosas que pueden haber sucedido en se pueden haber logrado en la música popular bailable. De verdad que eso tenemos que agradecérselo esencialmente a Alberto Álvarez. Tuvimos después el apoyo del Ministerio de Cultura, del Instituto de la Música, y queremos internacionalizar ese día precisamente. El son es parte de su vida. Sí. Yo diría que la identificación de nuestra cultura popular es la música bailable. Y la música bailable sin el son y sin la rumba, porque para mí la rumba es la madre y el son es el padre de la música bailable cubana. Y esa separación es lo que en realidad mueve al cubano y mueve también al que no es cubano. Y así se dijo en los escenarios internacionales. Usted ha contribuido con su orquesta también al rescate de este género. Sí. ¿Qué le parece en la actualidad la influencia del género en las nuevas propuestas musicales? Hay muchas agrupaciones de excelente calidad, porque el nivel técnico, el nivel está a un 100%. Cualquier instrumentista es un instrumentista excelente y está tocando con una agrupación de, se le puede decir, de segunda, que ya no es de segunda, porque a la vez que tengo un instrumentista de primera, no puede ser de segunda, pero bueno. Y yo en estos momentos, que eso es una de las muestras que me ha dado, estoy haciendo un disco que le tengo mucha fe, donde son temas que fueron éxitos tanto en los bambán como temas que de esta orquesta, de los que son. Tengo mucho interés en ese proyecto, producto de que ya yo había hecho eso en una ocasión, como te expliqué, con Omar, pero en esta van a participar muchos jóvenes. Por ejemplo, está Alain Pérez, Michael Dinza, está el Noro, está Dayan Carrera, y entonces ya de los más, así más, está Jaila, está Tania Pantoja, es decir, donde van a cantar temas como está Pedrito Campo, van a interpretar temas como Será que se acabó, Seis Semanas, Después que te casaste. Qué bien. El disco se va a llamar Juégala, porque hay un tema donde yo menciono a todos esos intérpretes desde que yo era niño, de Niño Rivera, de Manolo Montalvo, de una serie de intérpretes, Julio Valdés y eso, los menciono en eso, tanto pianistas como cantantes como compositores. En este encuentro con César Pupi Pedroso, Premio Nacional de Música en el año 2013, cuando le comunicaron a usted que tenía este premio, ¿qué pasó? Hace un rato te hablaba de Grammy, la importancia del Grammy, pero para mí, más importante, es lo más grande que me ha sucedido en mi carrera como músico, es haber recibido el Premio Nacional de la Música. Yo estaba en mi casa y me llaman como a las 12:30 del día, me llama Formel y me dice, oye, el otro día te llamé a felicitarte por el fin de año. Eso fue a principios de enero. Bueno, ahora te estoy llamando para decirte que fuiste seleccionado Premio Nacional de la Música. Tú sabes, me emocioné demasiado. Hasta y nervioso. Cogió el teléfono a Alberto y dice, oye, no, deja el llanto, igual para tomar un whisky. Y para mí eso fue... Qué bonito, qué bonito. Grandísimo, porque en un país donde hay tanto talento y tantos músicos de un nivel extraordinario, y que me hayan seleccionado, para eso es un honor realmente, ¿verdad? Porque es un premio que es merecido por muchos de los en este país. Y que yo haya sido seleccionado en el 2013 para el Premio Nacional de la Música, para mí es un honor extraordinario. Es lo más grande que puede suceder en la música.
Entonces, su legado para las futuras generaciones de la música popular cubana, ¿cuál cree usted que es luego de 60 años? Me gustaría que siguieran respetando los patrones fundamentales de la música bailable, la composición de la unión del movimiento del piano con el bajo, y eso es lo que yo quisiera que se siguiera respetando. Y que incursionar, por supuesto, por género de foráneo, por género que tengan vigente, eso no es malo. Lo malo es dejar de reconocer lo de uno, dejarlo por otra cosa. ¿No? Seguir defendiendo la música cubana es el legado. Una suerte y un privilegio haber tenido esta conversación. Ojalá regresen la próxima semana para continuar transitando los caminos de nuestra cultura, siempre con invitados de lujo. Muchas gracias a ti también. Entonces, con usted, con nuestro invitado y conmigo, seremos más que dos. Nos vemos.